días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Hoy martes, felices de estar nuevamente iniciando esta semana con la mejor energía de todas, porque iniciamos una nueva oportunidad de vida, una nueva semana de pronto laboral, de descanso, de oportunidades, así que con todas las oportunidades de la vida que nos presenta Dios y el universo, iniciamos esta semana. Señor, usted está muy guapo el día de hoy. Esta vez sí me alcanzó el fin de semana. ¿Ah, sí? Sí, esta vez sí me alcanzó el fin de semana, porque le decía a Manu que a veces me hacía falta como un domingo, como que me quedaba haciendo falta algo, pero este fin de semana sí, y por eso venimos con toda esa energía recargada, con todos esos mensajes de amor, de felicidad y de buena energía para que ustedes en casa disfruten de esa vida, cada día se vuelvan más amorosos y puedan compartir esa felicidad que nosotros tratamos de transmitirles desde este hermoso parque que cada vez más se acerca esa posibilidad de que ustedes nos puedan acompañar, así que pendientes porque próximamente les vamos a tener sorpresas. El día de hoy con temas muy interesantes y uno que yo creo que es muy, muy, muy difícil, y lo digo a título personal y también con las personas que he hablado, y es el ego. ¿Cómo eliminar el ego? Y el ego. Exacto. Pero venga, el ego es una cosa retesa en nuestras vidas que a veces no nos permite ni avanzar, ni evolucionar, ni perdonar, no nos permite llegar más allá. Pero también es necesario, porque el ego nos ayuda a nosotros a reconocer quiénes somos, cuáles son mis fortalezas, pero hay algo muy importante, y es que ese ego esté ligado al espíritu. Hoy vamos a hablar precisamente con Charlas con Shirley, vamos a hablar de ese tema, el espíritu y el ego. Así es, y también vamos a hablar del acné. De pronto se le pasa que ya tiene algunos añitos y que empieza a llegar el acné y usted no entiende el por qué, o está en ese momento de, no sé, de la juventud y tiene el acné muy, muy, muy intenso. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué no debe hacer? Así que vamos a hablar también de ese tema. Y que las mamás sufren junto con los hijos, en especial las mujeres también sufren de, no sé, eso, y le aplican un montón de cosas, qué se puede, qué no se puede, los mitos y verdades acerca de estos, digamos, como tratamientos u opciones que se pueden dar para tener un cutis saludable, pero desde el interior. Y también, si usted tiene un emprendimiento en casa o conoce a alguien que tenga un emprendimiento y quisiera estar en Misión Posible, el programa que tiene Telemedellín para apoyar esa reactivación de la economía después de la pandemia, pues preste atención porque va a estar acá la presentadora y directora Luisa Acosta, que nos va a contar cómo usted se puede inscribir, cómo usted puede participar y cómo Telemedellín apoya a estos emprendedores. Así es, recuerden las líneas de teléfono para que usted se comunique con nosotros, 268-60-33-33 o 30 hoy. No, 33. 33. Sí. 268-60-33, y también se pueden comunicar a través de nuestra línea de WhatsApp para que usted haga las preguntas a los profesionales, 301-786-9174. Manu, ¿cuál es esa frase para hoy? Esa frase se las quiero mostrar acá en el libro que ya hemos pues trabajado en la semana, y quiero que vean por favor qué es lo que dice acá, ser. Ahora se los voy a leer. Y dice, ser, sabiduría, empatía, respeto, tres claves para encontrar un equilibrio profundo, tres claves para conectarnos desde adentro, tres claves para conectarnos con el otro, conocerse, ponerse en los zapatos del otro, evaluar sin juzgar. Sabiduría, empatía y respeto. Así es, caballero. Vamos a trabajar esto, y también tenemos una profesional. Hoy vamos a hablar de nuevo con esa psicoterapeuta que nos acompaña todos los martes en nuestro programa Mi Parque, Tu Casa. Damos la bienvenida entonces a Charlas con Shirley. Hola, buenos días para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, buenos días Manny, buenos días Cristian, y buenos días para todo nuestro equipo de producción. Bueno, como decían ustedes, hoy con un tema muy chévere, que le tenemos un poquito como de recelo a hablar del ego, pero realmente no tenemos por qué tenerle miedo al miedo, porque el ego es como ese maestro del miedo que está ahí acompañándonos. Entonces la idea es aprender un poquito también del ego. Sí, vamos a decir, porque muchas personas dirán, pero venga, ¿qué es el ego? O sea, eso es una vocecita, eso es algo que yo siento en la boca del estómago, eso es el diablito y el angelito que me están conversando. ¿Qué es el ego? Sí, bueno, hay dos emociones, y los seres humanos en este mundo nos movemos en una dualidad, y esas dos emociones son el amor y el miedo.
El amor tiene un maestro que es el espíritu, el ser de luz, la divinidad, el Espíritu Santo. Y el ego tiene otro maestro que es el miedo, que es esa voz, como dices tú, ese diablito que estoy hablándonos, pero que realmente, pues si aprendemos a diligenciar el ego, a observarlo, a reconocerlo, lo podemos ir trascendiendo poco a poco. La idea no es negar el ego, ni ocultarlo, ni autoengañarlos. La idea es observarlo y reconocerlo para que después no nos coja ventaja y salga inconscientemente, ¿cierto? Que es cuando tenemos esos enojos, esos ataques de ira descontrolados, que como no sabemos tramitar, observar, que no lo sabemos aprender a controlar, entonces ese ego sale desbordado y lo que hacemos es proyectarlo a través de la ira en nuestras relaciones. Entonces vamos a empezar a escuchar más el espíritu para aprender a través del espíritu, a través del amor, a través del amor que perdona, a relacionarnos mejor y no a perdonar esa ira y ese miedo que el ego nos saca, ¿cierto? Que aparece a veces de la nada. ¿Cómo, Shirley, hacemos para hacer, digamos, esa autoevaluación y dentro de esa autoevaluación decir, definitivamente esto que estoy sufriendo, la soledad, digamos, la apatía, el no estar rodeado de las personas que amo, ¿cómo hago para darme cuenta que soy yo y que es mi ego el que me llevó, digamos, a esa situación? ¿Cuáles otros factores puedo tener en cuenta a la hora de evaluarme y decir, soy una persona egocéntrica o el ego está haciendo daño en mi vida? Sí. El ego nace de la creencia en que estamos separados del amor, en que estamos separados del espíritu, en que estamos separados de Dios. Entonces esa idea de separación es la que nos lleva a empezar a sentirnos en primer lugar que solos, porque como nos sentimos separados de Dios, del amor y de toda la filiación de todos los hermanos, entonces empieza a venir ese miedo y esa idea de soledad. ¿Qué debemos de hacer, Cristian? Pues empezar a reconocer, hay que tener un poquito de humildad y esa humildad nos lleva a decir, bueno, sí, soy egocéntrico, tengo demasiado miedo, soy perezoso, soy celoso, envidioso. Y sin tener ninguna culpa porque estamos reconociendo estas pequeñas dificultades que se van presentando en nuestra vida. Pero lo importante es tener esa humildad y reconocerlo, porque al reconocerlo lo podemos observar y trascender, ¿cierto? Lo podemos soltar. Y ahí es cuando llega la espiritualidad y el trabajo que hacemos constantemente, y eso es de todos los días. Sí. Aquí nadie puede decir que ha podido llegar como a esa plenitud y a esa estabilidad y equilibrio espiritual, porque eso es día a día, porque precisamente la vida y el universo nos presenta diferentes situaciones donde nos dice, bueno, pilas pues, a ver, ¿cómo va a reaccionar con esto? Sí. Con esa situación que presenta X persona que puede ser ajena o la pareja o la mamá, que es cuando uno empieza el juego y el jaque de realmente saber cómo vamos a reaccionar ante esa situación. ¿Cómo la espiritualidad todos los días nos ayuda a que ese ego, pues como negativo, si se podría decir así, nos empieza a jugar esa mala pasada? Sí, el ego no es ni malo ni bueno, es simplemente una oportunidad y parte de la dualidad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando empezamos a valorar la salud, cuando nos enfermamos, ¿cierto? Entonces vienen los contrastes, que es ese contraste de miedo, amor, y es a través del contraste que empezamos a aprender y a valorarlo. ¿Cómo nos vamos a empezar a deshacer el ego? Es entrenando nuestra mente conscientemente a elegir el amor de Dios en nosotros, a elegir la compasión, la misericordia, porque realmente estamos entrenados por el ego. ¿Y quién es el que primero responde, cierto? El que juzga, el que critica, el que condena, el que quiere tener la razón en vez de ser feliz, es el ego. Entonces, como el ego aparece inmediatamente cada vez que hay una situación, vamos a empezarnos a entrenar con el espíritu, que es ese que hace un alto y dice, tranquila, y observa su miedo. Es que no estamos diciendo que el miedo es malo o que no podemos tener miedo, no, el miedo hace parte de nuestra dualidad aquí, pero vamos a aprender a observarlo. Observamos con conciencia lo que estoy sintiendo, por ejemplo, cuando somos celosos, ¿cierto? Entonces le suena el teléfono al novio y está al lado y vemos que ahí dice el nombre de una mujer y ahí mismo
se calienta la cara, aparecen las palpitaciones, la maluquera en el estómago. Entonces tengo dos opciones. Desde el ego, atacar a mi novio. Y ahí mismo responde el ego. ¿Y esa quién es? Y usted, y sale el mismo el enojo, ¿cierto? Pero desde el espíritu, entonces, siento la molestia, siento todas esas sensaciones en mi cuerpo, pero las tramito yo solita, en calma, sin proyectar a través del ataque hacia el otro. Entonces, simplemente respiro, me observo, tranquila, permito que mi novio conteste su llamado y yo me observo, porque no se trata de él, no se trata de la llamada, se trata de mí, de empezar a observar por qué tengo tanto miedo a la pérdida, por qué aparecen los celos cada vez que siento que voy a perder esa persona que además creo me está dando la felicidad. Porque ya sabemos que el mantra del ego es: ve al mundo, busca tu paz y tu felicidad, pero no la encuentres, porque no la vamos a encontrar. ¿Dónde está mi paz y mi felicidad? En mí. Y esas son las enseñanzas del espíritu. Hay algo muy bonito que leí en el copy que nos pasaste, y es que el pensamiento viene de Dios. El espíritu como tal es el pensamiento de Dios. Sí. ¿Cómo puedo empezar, digamos, como a fortalecer esa característica? Porque hay que decirlo, suena muy bonito, sí, yo me voy a calmar, voy a ver la llamada, voy a tratar de no responder desde el ego, no ser tan reactivo, pero ya a la hora de ponerlo en práctica es un poco más complejo. ¿Cómo empiezo a escucharme? ¿Cómo empiezo a escuchar a vos, a Dios en mi interior? Sí, primero reconociendo que yo soy un pensamiento del amor de Dios, que Dios hace parte de mí y que yo hago parte de Él. Y después entrenándonos, muchachos, ustedes que les gusta hacer ejercicio, ¿cierto? Cuando uno va al gimnasio y empieza aquí a entrenar su músculo, eso no ocurre, el músculo no se fortalece de un día para otro, ni en una semana, ni en 15 días. Hay que entrenar un buen tiempo para que ese músculo se fortalezca. Entonces la mente es igual. Tenemos que empezar a entrenar la mente con el espíritu, con el amor y sobre todo con el perdón. Entonces, primer paso, muchachos, observarme, observar mis pensamientos, observar mis sensaciones y entrar en un estado de coherencia. ¿Cuál es la coherencia? ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos? Lo que soy, ¿qué soy yo? Amor. Pienso amor, expreso amor, siento amor y doy amor. Entonces empiezo a mantenerme en esa coherencia y a estar muy atenta, observándome mucho para empezarme a entrenar con el espíritu y a desentrenar el ego. Una de las cosas que hacemos es buscar testigos del ego. ¿Cuáles son los testigos del ego? Cuando peleamos con el esposo y entonces llamamos a la mejor amiga. Ay, amiga, imagínate que mi esposo ta, 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 ta. ¿Qué estamos buscando? Que la amiga nos apoye como testigo del ego y nos diga, sí, pobrecita tú. Y apoye nuestro victimismo y haga ver al esposo como el victimario. Pero realmente, muchachos, todos somos víctimas y victimarios en algún momento de nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar también a soltar la culpa, tanto nuestra culpa interna, que es el alimento del ego, como el estar echándole la culpa a los demás. Bueno, entonces, después de tener toda esta información, después de tener todas estas herramientas, pongamos tareas. Vamos a poner tareas para empezar a trabajar en eso, porque a todos nos pasa. Entonces, claro, puede que esté, siempre hablamos de yo vi la llamada, me puse celosa, pero nunca hablamos de esa persona que recibió la llamada, ve cómo la otra está descompuesta y cómo también desde ahí nosotros podemos ayudar, ¿cierto? Entonces, lo que queremos es poner tareas para empezar a trabajar cada uno desde su interior y desde su experiencia, porque puede que Cristian tenga una relación muy tranquila y nosotros no, de pronto yo no la tenga tan tranquila. Entonces es saber y conocer, y no solamente hablemos de las parejas de relación de amor. En el trabajo. En todo. Hay personas que son grandes maestros y que no has podido superarlos. Entonces, ¿qué podemos empezar a trabajar? Así que, ¿cuáles son esas tareas? Entonces, primero, ya sabemos, observarnos, porque es muy importante reconocer que se trata de mí. O sea, asumir la responsabilidad de mis pensamientos. ¿Quién puede entrenar la mente por mí? Nadie, ¿cierto? Entonces yo tengo que asumir la responsabilidad, empezar a observarme y a poder trascender y entregar esa situación. ¿Qué es entregar? Parar de juzgar y empezar a elegir, por ejemplo, una frase. A mí me encanta, elijo ver paz en lugar de esto. Entonces aparece la molestia, la incomodidad.
me observo. Ver paz. Sí, en lugar de esto. Sí, porque estoy viendo celos. Por ejemplo, aparecieron los celos. Entonces me observo y estoy sintiendo celos. Lo siento, no lo niego, no me hago la pendeja, no voy a abro la nevera a ver qué como, qué es lo que hacemos, evadir la situación, sino que me observo qué pasa. Y luego, entonces puedo empezar a cambiar mis pensamientos conscientemente. Mi frase favorita, por ejemplo, es elijo ver paz en lugar de esto. Control, control, así llamada. Es. Vamos en estos momentos con llamada. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, María Eugenia, feliz de que estés conectadas con nosotros y cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta para Shirley? Pues a ver, yo digo que más bien como un aporte, sería un aporte a este tema tan bonito. Shirley, tan linda, esa psicóloga, me encanta una psicóloga que sea creyente en Dios, es muy rico, muy diferente a una persona, a un psicólogo pues que sea como ateo y todo eso, ¿cierto? No nos aporta mucho. Bueno, María, cuéntanos, ¿cuál es tu aporte? Es que hablaban pues de cómo interiorizar pues la espiritualidad, ¿cierto? De cómo llevar a cabo esa espiritualidad, y es muy fácil, es que la palabra de Jesús nos va enseñando todo, cómo hacer. Enamorémonos de esa palabra de Jesús. Mire qué tan bonito estaba hoy Zaqueo, que hoy llegó esa salvación a la casa de Zaqueo, a la casa de toda su familia y también a su casa propia, ¿cierto? Entonces de ahí partimos y somos felices y somos eternamente felices. Uno en medio de todas sus dificultades, en medio de todo ese ego del que están hablando hoy, esa palabra de Dios es luz y nos ilumina. Jesús es la luz, ¿cierto? Entonces ahí está bien lo bien bonito. Qué lindas esas palabras. Muchísimas gracias por tu aporte, María Eugenia. Qué bonito. Sí, muchas gracias a María Eugenia por recordarnos que nosotros necesitamos esa ayuda interna del espíritu que hay en nosotros, porque solos no podemos, porque el ego nos ha creado una falsa seguridad. Entonces pensamos que sí, que yo puedo, que yo estudié, que yo aprendí, que yo soy capaz, pero llega cualquier situación y uf, nos derrumba inmediatamente. Si estamos fortalecidos y sabemos que tenemos ese asistente, ese maestro que es el Espíritu Santo, pues vamos a tener la oportunidad de salir más avante con cualquier situación. El primer paso de los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, que no solamente somos adictos al licor, sino que somos adictos al miedo, al dolor, al especialismo, a que todo el tiempo me hagan sentir especial, es que definitivamente esto me pudo, cualquiera que sea la situación o la adicción, me pudo, yo no soy capaz solo y necesito de una ayuda superior, que es el espíritu que hay en mí para poder salir adelante. Qué y bonito. También ayudas de profesionales que nos ayudan a encontrar ese camino, Shirley. Claro, ¿cuáles son sí. esas redes sociales? ¿Dónde podemos contactarte? ¿Dónde podemos, digamos, aprender un poco más acerca de todo esto? Sí, nos vemos hoy a las 7 p.m. nuestro en vivo de todos los martes, en donde ampliamos mucho más estos temas. Facebook, Shirley Estrada, e Instagram, Shirley UCDM. Todos los martes estamos ahí para que compartamos mucho más a fondo todos estos temas. Muy bien, Shirley, muchas gracias por estar y compartirnos más sobre el ego y la espiritualidad. Un abrazo gigante, nos vemos el próximo martes. Claro que sí, gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa, así que no se muevan porque seguimos con temas muy especiales. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y seguimos con buenas recomendaciones. Giovanni, bienvenido nuevamente a Mi Parque, Tu Casa, y cuéntanos cuál es esa gran noticia que tenemos, que puede ser un poco triste, pero nada, hay que aprovechar muy bien este gran producto. Claro que sí, Manuela, muy buenos días, unos buenos días para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Sabemos que son unos consentidos para nosotros y por eso siempre traemos grandes promociones. La mala noticia, entre comillas, es que la Vita Francesa se nos acaba, Manuela, televidentes. Últimos días de la promoción, un precio espectacular para no dejar pasar. Creo que podemos llegar hasta el viernes, a lo sumo, pero es un producto que se acaba. Pero ¿qué es la Vita Francesa, sí. Manuela, televidentes? La Vita Francesa es un producto, un elemento natural que se ha convertido en el más consumido para recuperar a personas que sufren y padecen de cansancio severo y cansancio acumulado, que no son pocas, Manuela, son muchas las personas que padecen este flagelo día a día. Dani, a mí me pasa que muchas veces en la noche no
duermo bien o creo que estoy durmiendo, pero al otro día me levanto y sigo muy cansada, sigo muy agotada. ¿Esto también me serviría? Correcto, Manuela. Permítame un momentico, hablo de algunas características. Claro, y esa es una adelante. De las más especiales de la Vita Francesa. La Vita Francesa, como bien lo sabemos, es un producto 100% natural, no tiene ningún tipo de contraindicación, así que lo pueden tomar todas las personas, niños de 5 años en adelante hasta los 10, una pastillita, y 10 años en adelante, dos pastillas. Es un producto altamente concentrado, por eso no es necesario tomar ni una sola pastilla, más con dos al día es suficiente. ¿Qué empieza a sentir la persona que consume Vita Francesa? Aquellas personas que les falta energía durante el día, que no tienen buena concentración, buena memoria, que se sienten agotados y sobre todo que no duermen bien, van a empezar a notar los cambios. ¿Por qué? La Vita Francesa está compuesta de esos elementos naturales capaces de combatir todo este tipo de consecuencias que son muy normales, Manuela, como bien lo decimos. Nuestro diario vivir así lo propicia. Jornadas de trabajo largas, jornadas choferes, personas que trabajan en el comercio ahora que viene diciembre y hay tanto desgaste, personas que están sentadas todo el día frente a un computador, en las confecciones, son muchos los oficios que son propios de sufrir todas estas consecuencias de cansancio acumulado, que además es una enfermedad silenciosa, Manuela. Tengo otra pregunta, ¿a qué edad pueden las personas empezar a consumir este tipo de producto? Desde los 5 años puede hacerlo, una pastilla, hasta los 10 años, y de los 10 años en adelante hasta la edad que tenga. Tenemos clientes, tenemos por ejemplo una clienta que la consume, tiene 112 años, la consume y le sirve y vive encantada con la Vita Francesa. Ahora sí, Manuela, sabemos que la persona que consume Vita Francesa siente, revitaliza, se recupera, pero sobre todo una de las mayores bondades de la Vita Francesa es que esta persona que lo consume empieza a dormir y a dormir con un sueño de calidad, ese sueño que llamamos profundo y reparador. No es que usted se la tome y a la media hora esté dormido, no, le devuelve al cuerpo de manera natural esa capacidad innata, genética, de poder dormir de manera natural y que sea profunda y reparadora. Uno de los elementos de funciones del cuerpo más importantes, Manuela, es el sueño. Podemos dormir, podemos alimentarnos bien, podemos hacer ejercicio, pero si no dormimos bien, todo lo otro se vuelve un caos. Irascibles, falta de energía, falta de concentración. Es decir, no dormir bien trae muchas consecuencias sobre el organismo, todo se vuelve un caos. Así que la persona que la tome dos veces al día va a poder experimentar y poder recobrar esa capacidad de dormir de manera profunda y natural, ese sueño reparador que a todos nos encanta. Muy bien, ¿y cuál es la promoción? ¿Cuál es ese regalo? ¿Cómo vas a consentir a los televidentes de Mi Parque Tu Casa? Claro que sí. Manuela, normalmente lo sabemos, un solo frasco de colágeno en nuestra página, por internet, en tu tienda Fénix, por laboratorio, tiene un costo de 30.000 pesos, sin contar los gastos de envío. Pero hoy, a las primeras 25 llamadas, recuerde que estamos en los últimos días de la promoción, no deje de quedarse sin la promoción, van a tener la posibilidad no de llevar un solo frasco de 30 pastillas, cada frasco uno por 30 pastillas, sino 4 frascos de la poderosa Vita Francesa por 49.900 pesos. O sea, Manuela, 4 frascos por 49.900. No todas las llamadas, las primeras que se comuniquen en este mismo instante, 25 llamadas, 609-0110, 609-0110, y línea nacional 310-513-4100, y tenemos un regalo adicional, a ver, Manuela. Cuénteme. Las primeras, sabemos que esta Navidad es especial, hemos estado muy encerrados, muy inhibidos, y necesitamos compartir en familia esa unidad que nos brinda, por eso les traemos este espectacular regalo, es un árbol de Navidad de 1,20 m, para que lo tenga en su casa. Las primeras 25 llamadas van a tener la posibilidad de llevar 4 frascos por 49.900, el domicilio es gratis y el obsequio, que es el árbol de Navidad, y no solo eso, con la instalación de luces, es decir, un árbol con la instalación de luces, domicilio gratis desde Niquía hasta La Estrella, se lo llevamos sin ningún recargo adicional por 49.900. O sea, no me cobras el domicilio, el producto por los 4 frascos cuesta 49.900. ¿Y me vas a regalar? El árbol de Navidad de 1,20 m con la instalación de luces. No, me encanta. Números de teléfono nuevamente. Primeras 25 llamadas que se comuniquen ahora mismo van a tener la posibilidad de acceder a la promoción. 609-0110, nuestra línea aquí en Medellín, 609-0110, y llamadas perdidas también, WhatsApp, los vamos a contestar todos diligentemente, 310-513-4100, le hacemos envío a cualquier rincón del país con un pequeño recargo, y aquí en Medellín, Área Metropolitana, el domicilio es gratis. Me encanta, yo sé que estamos en los últimos días, pero regrese mañana. Claro que sí. ¿Listo? Mañana. Bueno, pues Giovanni, un abrazo gigante, seguimos con más contenidos acá de Mi Parque Tu Casa, y yo ayer decía, un día uno es joven y al otro día quiere ir a comprar matas, irse a un vivero, quiere trasplantar, quiere cuidarlas. Pues bien, aquí en Mi Parque Tu Casa le seguimos dando herramientas e información por parte de una experta que nos dice y nos cuenta sobre el cuidado de las plantas de interior. Estos son
los pensamientos. Es una de las plantas que más están relacionadas con nuestros ancestros o nuestras abuelas. Es de las plantas que más pueden gustar por su tipo de flor, porque es muy llamativa y porque es en realidad fácil de cuidar. Se adapta muy bien al exterior, en un ambiente donde no sea un sol fuerte, porque le quema los pétalos y las hojitas. Y cuando no está en el exterior, es de balcón o de corredor con muy buena luz y aire y le gusta bastante la agüita. Yo normalmente acostumbro a regarla entre riego y riego cuando esté seca, si la tenemos en corredor, para que no se pudra. Si está al aire libre, obvio, le cae el agua lluvia y siempre va a estar mojadita. Tenemos que aprender a manejar mucho como el agua filtrada o recoger aguas lluvias, porque el agua, como está viniendo con tanto cloro, muchas veces tiende a matar las plantas. Este es el abono que manejamos orgánico. Este abono, mira, como ustedes pueden ver, tiene cisquito de arroz para que drene bien, tiene carbón orgánico, tiene humus y tiene perlita y tierra de capote. Todo eso se mezcla homogéneamente para que la plantica nos crezca bien desde el principio. Tenemos nuestra tierra ya, como expliqué ahorita, bien abonada, nuestro matero y, obvio, nuestras plantitas. Lo primero que yo hago siempre es medirlo dentro del matero para que no vaya a quedar ni muy afuera ni muy honda. Entonces, mira, por ejemplo, acá está muy hondita, entonces le colocamos primero un poco de tierra abajo, vamos midiendo. Ya se ve que va a quedar super, va a quedar a buen nivel. Voy a pasar dos pensamientos a esta matera para que se nos mezclen los tonos. Entonces apretamos bien el matero para que nos salga la planta sin ningún tipo de maltrato. Entonces la colocamos acá, mira cómo sale enterita sin maltratarse la raíz para nada. Acá está la otra, miren qué belleza. Miran cómo se ve y ya viene el relleno por los laditos y mira que no hemos maltratado la planta para nada, no le hemos tocado la raíz y es una planta que va a quedar bien sembradita. Recordemos que si está al sol y al agua, el agua, mejor dicho, del cielo es bendita. Ella solita, con tal es que no la dejen, si hay un verano o hay un sol fuerte, no la dejen deshidratar porque a ella le gusta el agua. Cuando tiene hojitas secas, recuerden que es ideal usar tijeritas, no usar la uña, porque muchas veces nosotros mismos les producimos hongo o infectamos las plantitas. Entonces, con una tijerita, lavadita, con alcoholcito o algo, acostumbrémonos siempre a manejar con mucha delicadeza cuando le damos hojitas secas, que eso se llama sanear la planta. Qué lindo esos pensamientos, pensamientos de amor, pensamientos hermosos que van a decorar la casa de más de uno de nuestros televidentes. Así que ojo, ojo, porque también nosotros debemos empezar a nutrirnos, nosotros debemos empezar a abonarnos. Y le cuento que yo he sufrido este problema porque antes yo no me maquillaba, ustedes saben, ahora en el set uno se maquilla y es uno de esos factores desencadenantes de lo que vamos a hablar el día de hoy, como es el acné. Así es, el acné. A veces decimos que solamente pasa en la adolescencia y que quizás las mujeres sufren más que los hombres, pero cuando usted ya llega a cierta edad y que uno dice, pues es que la adolescencia pasó ya hace mucho rato y llega el acné y precisamente no tiene que ser en el rostro, sino que está en otras partes del cuerpo, uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Brazos, claro, los espalda. La espalda. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer? Porque siento que es más lo que no debemos hacer que lo que tenemos que hacer y ser más responsables con nuestra salud y con nuestra piel. Mary Álvarez, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Y hablábamos de que existen factores desencadenantes que algunos van desde lo genético, pero otros también va desde nuestro estilo de vida. ¿Cómo podemos empezar a transformar y a cambiar o qué debemos tener en cuenta a la hora de iniciar un tratamiento sobre ese suplicio para muchos? Bueno, te cuento que es importante conocer
que el acné es generado por una bacteria, que es el Propionibacterium acnes, y esa bacteria que genera un proceso infeccioso, inflamatorio. Por eso vemos que las personas cuando empiezan a presentar acné, empiezan con unas lesiones suavecitas como unas pápulas o pústulas, que así se llaman normalmente, pero luego eso se convierte en unas espinillas o zonas como de accesos, quistes, y generalmente sienten dolor. Todo ese proceso que se da es ¿por qué? Porque esa bacteria generalmente está internamente y nosotros, nuestra piel obviamente necesita unos cuidados específicos. Por eso se ha demostrado que uno de los factores que desencadenan principalmente el acné es los cambios hormonales, y vemos que durante la adolescencia se presenta en un 85% de los casos por un aumento de andrógenos, pero también se presenta ahora, es una consulta muy frecuente, Cristian y Manuel, por la pandemia, porque las personas están con tapabocas, el tapabocas también está generando mucho acné, y obviamente el estrés, los cambios hormonales, factores genéticos, en el embarazo también se presenta el acné. Entonces la pregunta es, bueno, doctora, sí, yo sé que es una enfermedad, que hay que controlarla, que no solamente la tenemos que controlar con antibióticos porque es una bacteria, ¿qué cuidados debemos hacer? Hay algo fundamental, y esto es para todos, no es solamente para nuestros jóvenes, y es lavarse el rostro, por favor, en la mañana y en la noche. Sobre todo las personas que realizan ejercicio, esas personas que están juegan fútbol o cualquier tipo de deporte, siempre que terminen de hacer el deporte se deben lavar el rostro. ¿Por qué? Porque esa grasa, ese sudor queda impregnado en la piel y cierra los poros. Y al cerrar los poros, generalmente son las glándulas sebáceas las que se inflaman. Por eso es fundamental la limpieza diaria. Siempre, cuando una persona presenta acné, significa que su piel tiende a ser grasa. Eso significa que no se debe aplicar ningún producto en crema. Todos los productos que se deben aplicar en la piel deben ser en gel, loción o emulsión para evitar la grasa. Fundamental el protector solar. ¿Por qué? Porque si tú estás en el sol o estás expuesto y presentas acné, esas zonas que están inflamadas, que están eritematosas, que están rojas, se pueden convertir luego en una mancha. Entonces ya no es el problema solamente del acné, las cicatrices, que es la secuela más grande del acné, sino las manchas, debido a que no se utiliza un buen protector solar. Y quitar una mancha sí que es duro. Así es. Se los digo yo, pues, que he sufrido con una mancha que me dejó la quimioterapia y que le lucho, y es de las que uno le hace a muchos productos. Amor eterno. Pero, ¿ah? Amor eterno. Amor eterno. Pero los amores que no queremos. Sí, los amores tóxicos. Uno aprende, pues, que como los tóxicos que queremos dejar. Entonces, claro, ya sabemos de dónde viene el acné, ya sabemos los factores que la desencadenan. Exacto. ¿Qué no debemos hacer? Y pues yo voy a empezar por uno, y es que uno ve un barrito, uno ve una espinilla, uno ve una cosita y uno dice, necesito un espejo y necesito estriparlo. Así es. O sea, sí, tengo una necesidad, o sea, como que el cuerpo genera una necesidad de quiero estriparlo, y es lo peor que podemos hacer, y más cuando le metemos una uña. Claro, imagínate, estamos hablando de un proceso que es infeccioso e inflamatorio, donde hay una bacteria dentro de mi piel. Y yo llego y hago esto, imagínate las uñas. Y con las manos sucias. Y con las manos sucias, sin ningún cuidado. Lo que estoy haciendo es empeorando el problema. Y no solamente eso, esa lesión que yo estoy maltratando con la uña, más adelante se va a convertir en una cicatriz, en una secuela, que es la cicatriz del acné. O sea, no se debe manipular, por favor, en casa, ninguna lesión que tenga materia, ni nada de eso, ni brote. Por eso es importante consultar a especialistas, donde se deben hacer una limpieza profesional dermocosmética. O sea, para eso tenemos un equipo de profesionales que realizan la limpieza de acuerdo, sin maltratar la piel. Entonces, lo primero es nada de manipular en casa. Okay. Segundo, algo que es importante, que muchos pacientes preguntan, Manuel, y antes de venir acá me puse a estudiar, y es la alimentación. Esa es una pregunta de todos los pacientes que presentan el acné. Doctora,
es verdad que yo no puedo comer nada de grasas, es verdad que yo no debo comer nada, no debo tomar nada de lácteos, o es verdad que los azúcares. Entonces vamos a empezar con los azúcares. Se ha demostrado que cuando nosotros consumimos alimentos ricos en glucosa, ejemplo, las bebidas azucaradas, los chocolates, gaseosas. Las gaseosas, los dulces, las donas, todo lo que tenga bastante azúcar, me puede afectar, sí. Se ha demostrado que todos los azúcares pueden afectar porque aumentan el nivel de glicemia y generan un proceso inflamatorio dentro de mi piel. O sea que hoy la recomendación es una alimentación rica en verduras, proteínas y legumbres. Los lácteos, hay personas que el lácteo les puede desencadenar más anemia, entonces evitar los lácteos. Y hay algo importante, Manu, en casa. Sobre todo muchas veces los fines de semana o ahora en los puentes, que nosotros estamos colocando muchas mascarillas en Instagram, y es, ¿qué debo hacerme en casa? Se ha demostrado que como los poros se cierran y por ahí es donde se genera el proceso inflamatorio, una de las recomendaciones es utilizar un buen exfoliante. Sí. Si yo voy a una clínica estética o dermocosmética, se realiza en la clínica la microdermabrasión, que lo que hace es un barrido de células muertas por células vivas, abrir los poros para que respire la piel. Pero en casa nosotros tenemos azúcar. ¿Quién no tiene azúcar en la casa? Todos tenemos azúcar. Sí. Aquí tenemos el azúcar, y el azúcar yo lo mezclo con una cucharada de miel de abeja. Aquí tenemos la miel. ¿Y qué hago? Muy sencillo, lo mezclo. ¿Por qué la miel? Porque se ha demostrado que la miel controla el proceso inflamatorio e infeccioso, o sea que nos ayuda a mejorar bastante. Cojo, aquí me voy a aplicar la mascarilla, que es con azúcar y miel de abeja en esta zona. Me la aplico en todo el rostro y me la dejo aproximadamente 10, 15 minutos. ¿Puedo hacerme masajes circulares? Eso tiene suaves, una pregunta. Porque los granos del azúcar no te rayan. No, entonces así, tú haces esto, suave. Ahí viene la pregunta que tú dijiste, se debe hacer un masaje suave en el rostro, no así fuerte, porque obviamente lo que tú dices también puedes agredir la piel. Entonces aquí ya tenemos la mascarilla, que es con azúcar y miel de abeja, pero tenemos algo muy especial que esta semana estudiando encontré: la canela con la miel de abeja. ¿Por qué? Porque es antiinflamatorio, es antioxidante y antibacteriano, o sea que nos controla la bacteria, la inflamación. Y sé, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo, vamos a coger dos cucharadas, vamos a hacerlo con esta porque ya esta está sucia, dos cucharadas de miel de abeja. Y le vamos a agregar una cucharada de canela. Lo mezclamos y nos queda una pasta de esta manera. ¿Qué hago? Me la aplico. Aquí la voy a aplicar en la otra mano. ¿Cada cuánto podemos hacer esa mascarilla? Bueno, entonces, aquí está la mascarilla de azúcar con miel de abeja y la mascarilla de azúcar con canela. Por ejemplo, la de canela la puedo hacer dos veces a la semana y la de azúcar una vez a la semana. Entonces, miel con azúcar y la miel otra con canela. Es miel con canela. Eso. Entonces, si vamos a empezar, digamos, si tengo mucho acné en el rostro y voy a aplicar la que tiene con azúcar, debo pasar muy suave y hacer esa mascarilla muy suave para no herir la piel. Y la otra simplemente la dejamos expuesta como una mascarilla. ¿Y la dejamos por cuánto tiempo? Se deja por de 15 a 20 minutos. Generalmente son dos cucharadas o cucharaditas de miel de abeja con una cucharada de canela. Yo llego, esto me forma una pasta, así como la ven acá, y me la aplico. Entonces, siempre es fundamental, Manu, tener esa recomendación. Me disculpan pues que esté con las manos así, pero siempre, cuando voy a aplicar una mascarilla, siempre es desde aquí. Yo puedo aplicármela, si tengo acné acá, me lo aplico aquí sin problema. Luego me lo aplico en el cuello, en el rostro, y siempre lo que tú dices es un masaje así, circular, suave, suave. Y ya luego, después de que me la retiro, me puedo colocar, si quieres, una máscara fría con hielo, porque el hielo también produce una vasoconstricción y nos ayuda bastante. O sea que hoy la recomendación es, primero, una alimentación saludable.
a base de proteínas, verduras y legumbres. Segundo, la limpieza diaria. Limpieza diaria, estoy hablando, utilizar una buena espuma limpiadora, nada de productos que sean grasosos para tu piel, una hidratante, siempre el protector solar 2-3 veces al día. En la noche, si presentas acné, tenemos productos que contienen ácido retinoico, cocógico, glicólico, dependiendo de lo que te recomienda el dermatólogo o el especialista. ¿Para qué? Para controlar ese proceso inflamatorio. Cuando el acné, perdón Cristian, es muy fuerte, o sea, cuando hay un acné que ya vemos que es un grado, ya grado 3, porque se divide en grado 1 hasta grado 3, ahí es importante mandarte exámenes de laboratorio y mandarte medicamentos tópicos y antibióticos vía oral para controlar el proceso inflamatorio desde adentro. Precisamente por eso, hablando de la importancia de buscar un profesional, ¿cuáles son esas redes sociales, Mary, donde podemos contactarte, buscar una asesoría de pronto mayor para, digamos, esas personas que vienen luchando durante mucho tiempo, que obviamente estos consejos caseros póngalos en práctica, pero también busquen esa ayuda profesional? Sí, hay algo importante, Cristian y Manu, es que siempre que una persona presente acné debe ser evaluada por un especialista. ¿Por qué? Porque si nosotros desde temprana edad, por ejemplo, yo tengo dos hijos, pero desde los 14 años mi hijo empezó a presentar un acné fuerte y con medicamentos vía oral y con exámenes de laboratorio, logramos controlarlo. O sea, que lo más importante es la prevención para evitar las cicatrices. Nuestras redes son @clínicamería y el teléfono, que es el WhatsApp, 316-343-3000. 316-343-3000. Fundamental son los cuidados y la prevención. Muy bien, Mary, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, y por siempre esas buenas recomendaciones, que no solamente es acudir al médico, sino también hacer ese esfuerzo en casa y esa responsabilidad con tu piel en casa. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, vamos a hacer otra pequeña y corta pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más en Mi Parque, Tu Casa, y esta vez con algo que nos llena a nosotros de emoción, porque es la forma en que nuestro canal Telemedellín también, durante esta pandemia, durante esa cuarentena que aportó tanto de esa parte económica de nuestros emprendedores, Telemedellín decidió colocarse la camiseta, ayudarlos y decirle: vamos a trabajar juntos, vamos a hacer algo para salir adelante y para seguir apoyando a esos emprendedores, no solamente de Medellín, sino de muchos otros lugares que han llegado. Y para eso tenemos el día de hoy también a esa directora que continuó con esta misión, que es una misión que se volvió posible gracias a todos nuestros televidentes. Luisa, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, para hablar de este gran emprendimiento, se podría decir, de nuestro canal, para ayudar a los demás. Así es, gracias a ustedes por este espacio tan bonito, en este programa que sigo desde mi hogar. Cuando estoy acá en el canal también me conecto con ustedes, y como tú lo decías, Telemedellín se comprometió con los emprendedores en estos tiempos tan difíciles, y nació este hijo, este programa que se llama Misión Posible, porque digamos que vio que realmente somos unos valientes, y de los momentos más difíciles nacen proyectos y digamos que rompemos con esos sueños, con esos miedos que muchas veces nos limitan a emprender, a dar un paso adelante. Y eso nos hemos encontrado en las historias de esos emprendedores que hay detrás del programa Misión Posible, Cristian y Manu. Bueno, entonces, esas personas y esos televidentes que en este momento en casa están diciendo: ay, no, yo no conozco a Luisa, no conozco Misión Posible, ¿cómo así que Telemedellín ayuda a la reactivación de la economía a través y apoyando a los emprendedores? Y yo tengo mi hija que está emprendiendo en este momento, o tengo a mi yerno, tengo a esa persona, y estamos viendo ahí en pantalla esas imágenes de tu programa, de Misión Posible, de ese programa que tiene Telemedellín, y donde decimos: bueno, ¿Cómo puedo hacer para estar ahí? O sea, ¿eso es para cualquier emprendedor, o eso es un emprendedor pues que ya es casi, sí, tiene una seleccionado, empresa? Que tiene... ¿Cómo es? Maravillosa esa pregunta, Manu, porque realmente estamos apoyando es a esos pequeños emprendedores que no deben tener más de 5 empleados, que no tienen sucursales. Entonces estamos, digamos que enfocados a esas personas, a esas familias, a esos jóvenes, porque nos hemos encontrado con muchos jóvenes que realmente se han animado a emprender. Entonces,
Entonces, la idea es, si estás comenzando con una idea de negocio, pero que vendas productos, ahí está la diferencia. No es solamente que se ofrezcan servicios. En esta oportunidad, Misión Posible es solamente para mostrar productos, para que aprovechen las pantallas de Telemedellín y a través de estas pantallas, pues antojen a todos los televidentes para que les compren y se enamoren de ese emprendimiento y de esos productos, mano. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es muy fácil. Si cumplen con esos requisitos que les acabo de mencionar, no tener más de 5 empleados y que no cuenten con sucursales o con diferentes tiendas, pues la idea es que nos escriban a misionposible@telemedellin.tv y ahí nos cuenten de qué se trata el emprendimiento. Una reseña cortica, porque yo que soy la presentadora, siempre me gusta leer qué hay detrás de los emprendimientos, conocer esas historias tan bonitas, como les compartía. Digamos que no es un programa donde solamente se quiere conocer el producto, sino también qué hay detrás de esos emprendedores, esos sueños tan bonitos que están cumpliendo y que definitivamente somos unos berracos y que en estos tiempos difíciles, pues para muchas personas también han sido, digamos que un tiempo de oportunidad y de mucha luz para empezar estos nuevos caminos. Es algo muy bonito. Entonces simplemente mandan información ahí del emprendimiento, redes sociales, número de contacto y a través de ese correo, pues nosotros entonces los estamos contactando. Ahí estamos viendo. También donde ustedes pueden conocer esos emprendedores que ya han hecho parte precisamente de Misión Posible, que ya han llegado hasta Telemedellín a mostrarnos sus diferentes productos, y también a través de las diferentes redes sociales oficiales de nuestro canal pueden darse cuenta de, digamos, no solo los emprendedores, sino de esos productos que dejan para compartir con nuestros televidentes. Luisa, ¿tiene algún valor? Es decir, ¿yo como emprendedor tengo que consignarle plata a Telemedellín? ¿Tengo que pagar para poder salir en televisión? Sí, no, ¿y cómo es el proceso? Pues ahí tú estabas mencionando algo, que a través del Instagram de Telemedellín se comparten unos productos que nos dejan esos emprendimientos. Es lo único que se le pide, un obsequio para regalárselo a nuestros seguidores de Instagram. Que la idea es que también es una estrategia muy positiva, porque a través de las redes sociales que tenemos muchos seguidores, pues esos emprendimientos también se den a conocer a muchas otras personas que de pronto no se conectan a través de la pantalla de Telemedellín, sino a través de las redes sociales. Entonces es una oportunidad muy bonita. Doble oportunidad, o sea, pantalla y red social de una vez. Exacto, ellos dejan esos regalitos, se hacen un sorteo con los seguidores de Instagram y ahí digamos que llegan a otras familias a conocer esos productos deliciosos. Muchas veces nos dejan productos ya que tienen que ser sorteados de inmediato, porque, sí. Porque son tortas, todo el tema de repostería, de alimentos, y realmente a nuestros seguidores de Instagram les ha gustado mucho esa oportunidad de conocer esos emprendimientos. Muy bien, Luis. Entonces, ahí estamos viendo en www.telemedellin.tv. Si usted dice es que quiero conocer más del programa, quiero saber a qué horas es, ahí está toda la información, www.telemedellin.tv, programas Misión Posible, y podrá conocer el día a día que esa mujer ha tenido apoyando a sus emprendedores, siendo esa lucecita para ellos, porque muchos les tiene pavor salir en televisión, pero quieren estar ahí en Misión Posible y tú les ayudas en todo eso. Entonces, la invitación, ¿a qué horas es Misión Posible? Nuevamente, ¿dónde se pueden inscribir? Y realmente ese ánimo para que usted, si usted tiene un emprendimiento y quiere estar en Misión Posible, lo haga. Manu, me encanta eso que compartes, porque muchas personas nos escriben, pero es que yo no me imagino frente a una cámara. Y realmente el programa se hace tan ameno que es como compartir con tus amigos de qué se trata tu emprendimiento. Entonces, digamos que es una gran oportunidad que ustedes no deberían de perder, que anímense. Porque en estos tiempos difíciles, pues aquí está Telemedellín también para acompañarlos y promocionar esos productos que con tanto trabajo han sacado adelante ustedes en estos tiempos difíciles, a través de nuestras pantallas. Recuerden, misionposible@telemedellin.tv, no tener más de 5 empleados, no tener sucursales, y con todas las ganas que yo los voy a estar acompañando ahí, y no los voy a acorchar, simplemente vamos a hablar de cómo nació ese sueño y cómo vienen desarrollándolo en todo este tiempo. Luisa, muchísimas gracias, y también para esos, digamos, emprendedores que ya crecieron, que están un poco más fortalecidos, pues Telemedellín también tiene una estrategia para apoyarlos a ustedes. También se pueden comunicar con nuestro canal a través de los diferentes medios para que pregunten acerca de cómo pueden hacer parte también de un proyecto muy especial que nace en Telemedellín para apoyar ya esas medianas y grandes empresas, pero recordemos que Misión Posible es para esos emprendedores pequeños. Luisa, de nuevo, muchísimas gracias, y ¿cuáles son tus redes también para que la gente esté pendiente de ti? Luisa Acosta A en Instagram y Luisa Acosta en Facebook.
conocidos. Muy bien, Luisa, muchas gracias. A ustedes. Y la mejor energía para esos emprendedores, por supuesto, y por supuesto para Misión Posible, porque sigue siendo posible esa misión a través de Telemedellín. Caballeros, se nos acaba el programa. Muchas gracias por compartir con nosotros este martes. Recuerden que tenemos una semana cargada de muy buena energía. A todo el equipo de grabación y de producción, muchas gracias. A usted, guapetura mía. Ay, ay, ay. Gracias. Hermosa, Dino, y con ese animal print les digo pues que esta mujer está, ¿a dónde va? Dios los bendiga, gracias por estar conectados con nosotros. Mañana continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, esa cita con el bienestar que tiene de lunes a viernes a las 9:35. Nos vemos. Chao, chao.